Buenas tardes, abogado Raúl Chávez y compañeros. Nosotros somos el grupo número 4 y nuestro tema es derechos humanos y desapariciones forzosas. Para comenzar, voy a presentar a los integrantes del grupo: Dunia Araceli Sánchez, Lindsay Castro, Doris Mendoza, Delmio Sordo, Rigoberto Maradiaga y Néstor Gutiérrez. Para comenzar, voy a darles una breve definición de lo que son desapariciones forzosas. Y esto, pues, es un delito, es una desaparición involuntaria de las personas y supone la violación de múltiples derechos humanos. También constituye un crimen de lesa humanidad o contra la humanidad. En Honduras es una historia con muchas heridas, algunas que aún no sanan, pues muchas madres murieron con la esperanza de que sus hijos volvieran con sueños con sus libros y sus mochilas cargadas de ilusiones, como lo hacían en aquel tiempo en la década de los 80, pero ya no volvieron. Los muchachos soñadores, estudiantes, dirigentes sindicales jamás volvieron. Las fuerzas represoras del Estado, entiéndase por policía o ejército, cumplieron con su política de seguridad nacional y esos muchachos con sus mochilas cargadas con libros, pues jamás volvieron. La represión en aquel momento fue dura. La política del miedo era impuesta por el Estado y cumplida a carta cabal por el jefe militar que tenía el visto bueno de los gringos. No había discusión de esas políticas de seguridad nacional. Había que cumplir todo, eliminar a los miembros que querían traer a Honduras el comunismo. Para los militares de ese tiempo, cumplir con ese mando era elemental para escalar y no importó el llanto de la sociedad hondureña o de aquellas madres que murieron con la esperanza de volverse a encontrar con sus hijos. Honduras, luego de todo esto, fue condenada por desapariciones forzadas en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y seguramente veremos más condenas con el caso de los Garífunas, recientemente secuestrados en el Triunfo de la Cruz. Los dejo con mi compañera, Denise. Desapariciones forzadas. Las desapariciones fue un tema de miedo en la década de los 80. Hablar del tema representaba temor para mucha gente que conocía lo que eran capaces las fuerzas policiales y el ejército de Honduras. Respaldados por una guerra fría impulsada por Estados Unidos, hay cada caso de desaparición que genera un análisis en particular. En el libro, Cuando los tarántulas atacan, de Longino Becerra, es en realidad una forma dolorosa de cómo se le quitan los sueños a un joven universitario. Los miembros de las Fuerzas Armadas consideraban terrorismo cualquier escrito que encontraban en un cuaderno de algún estudiante, ya que era sospechoso de ser considerado comunista. Nadie puede tener un libro de Marx y Engels porque los militares le darían seguimiento. Los militares siempre decían, el mejor comunista es comunista muerto, y por eso se dio una extensa lista de desaparecidos. Muchos dicen que la lista de desaparecidos hacían en la propia UNAS los defensores de la política y de la seguridad nacional. Hubo un caso de desaparición forzada y uno de ellos fue el de Madison López, un muchacho estudiante que vio lo que no debía. Él fue testigo de un operativo militar en tiempos del general Álvarez Martínez, jefe de las Fuerzas Armadas en ese tiempo, y por haber visto ese operativo fue desaparecido. Docenas de madres de estos muchachos se veían en la Plaza de la Merced todos los viernes con pancartas y mantas reclamando que volvieran sus hijos, algo que nunca volvió. Su lema era, vivos se los llevaron, vivos los queremos. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos resolvió a fines de la década de los 80 la condena a Honduras por hechos lamentables. La desaparición de Manfredo y Velázquez y Tomás Native fue un delito que Honduras debió pagar. Igual sucedió en la década de los 90. Honduras volvió a ser condenada por un hecho a nivel mediático que se llamó los cuatro puntos cardinales, por la forma que fueron localizados cuatro jóvenes que misteriosamente desaparecieron en Tegucigalpa. Un caso bastante sonado fue la desaparición de Roger González tras la quema de las embajadas de Estados Unidos el 7 de abril de 1988. González era un dinámico dirigente estudiantil que no se volvió a saber nada de él. En 1992, un caso que resultó bastante mencionado en los medios de comunicación fue el de Juan Humberto Sánchez, sacado por la fuerza de su vivienda en Colomoncagua, Intibucá. Nunca más se volvió a saber de él. Honduras volvió a sufrir una condena internacional por su caso.
Fue tanto lo que el país sufrió que en 1992 un hombre desde Olancho empezó a llamar a los medios de comunicación y contar todo lo que pasaba en Dirección Nacional e Investigaciones de la DIN, y se inició desde ahí una forma de ir parando todos los abusos y atropellos que se daban a los detenidos. En ese momento la policía era un cuerpo más de las Fuerzas Armadas. Todo esto lo detalla Josué Eli Zúñiga Martínez, que desde Olancho daba a conocer los abusos. José Zúñiga era un agente que había abandonado la policía y conocía muy bien todo lo que ahí pasaba. Al final, Josué desnudó todos los abusos policiales y pudo en su momento instalar una comisión interventora con Hugo Oro Arriaga y Marcos Rosales Abella, entre otros. Lograron la depuración de la DNI y al paso la policía y al poder civil. En 1994, el tío del estudiante desaparecido llamado Eduardo Becerra Lanza y Leo Valladares Lanza, como comisionado de los derechos humanos, presentó una descripción de cada caso documentados y desaparecidos en su libro Los Hechos Hablan por Sí Mismos. Es un detalle dramático y doloroso de 184 desaparecidos en los que aún se reclama su presencia. Los dejo con mi compañero Rigoberto Vega. Continuaremos con el tema Los acusaban de terrorismo. En el folleto informativo número 32 de los derechos humanos, el terrorismo y la lucha contra el terrorismo de la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se habla de la forma en que se deben proteger esos derechos. Nos dice que son valores universales y garantías jurídicas que protegen a personas y grupos contra acciones y omisiones primordialmente de agentes del Estado que interfieren mentales los derechos y la dignidad humana. No ha habido respeto por la vida y decenas de personas por lo que han pagado por esto, ya que los ciegos por la política de la seguridad nacional no les importa quitarle la vida a ninguna persona que piense de manera diferente. Pero como sabemos hablar de derechos humanos, implica tanto el respeto, la protección y el cumplimiento de los derechos, tanto civiles como los culturales, económicos, políticos y sociales, y así también el derecho al desarrollo. Continuando con el folleto número 32, dice que los derechos humanos son universales y nos pertenecen a todas las personas, y eso no pueden ser divisibles, ya que así han sido siempre. El Consejo de Seguridad, en resolución en 1566, ahora en el 2004, se refirió a los actos criminales, inclusive contra civiles, cometidos con la intención de causar muerte o lesiones corporales graves, o de tomar rehenes con el propósito de provocar un estado de terror en la población, en un grupo de personas o en una determinada persona, intimidar a una población u obligar a un gobierno, a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse a realizarlo. Y eso nosotros pensamos que está pasando en Honduras, pero no ha habido respeto por la vida y decenas de personas lo han pagado por esto, ya que si el terrorismo siempre fue una excusa para los actos represivos del Estado. Sus abusadores lo utilizaban para hacer lo que quisieran. Al igual forma, en el folleto número 32 está encaminado a la destrucción misma de los derechos humanos, la democracia y cualquier imperio de la ley. Ataca los valores en los que se basa la Carta de las Naciones Unidas, como ser el respeto a los derechos humanos, la protección de los civiles, tolerancia entre pueblos y naciones, y la solución pacífica entre conflictos. El análisis que hemos consultado dice que el terrorismo tiene efecto directo sobre el ejercicio de algunos derechos humanos, en particular los derechos a la vida, la libertad y la integridad física. Los actos de terrorismo pueden desestabilizar gobiernos, socavar la sociedad civil, poner en peligro la paz y la seguridad, amenazar el desarrollo social y económico. Bueno, los dejo con mi compañera Daniela Mendoza.
creo que es de todo nuestro conocimiento el concepto de impunidad. Y este se refiere a la falta de castigo por un delito cometido. En un informe presentado por el Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADE, al Comité contra Desaparición Forzada de Naciones Unidas en vista de la adopción de la lista de cuestiones sobre el informe de Honduras. El informe establece que las desapariciones forzadas en contra de luchadores sociales y defensores de los derechos humanos responden a una política de eliminación y control de la disidencia política y actualmente el Estado hondureño la sigue usando de manera selectiva en contra de este sector. Investigando, decía que los más afectados en cuanto a esto son los defensores de los derechos humanos, como lo dice ahí, ya que estos están, como su nombre lo dice, para defender los derechos de los otros. En 1980 y 1990 fue el periodo más duro en cuanto a las desapariciones forzadas, según la COFADE, debido al marco de la famosa doctrina de la seguridad nacional, que es la ideología de la cual Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, consolidó su dominación sobre los países de América Latina. Cabe destacar que en una desaparición pueden violarse algunos derechos y entre ellos se puede citar el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la libertad y seguridad de la persona o el derecho a no ser sometido a torturas ni a tratos o penas. Hay escritos de las Naciones Unidas que establecen que el derecho a la vida en caso de muerte de la persona desaparecida es uno de los derechos elementales que se debe proteger. Y ese derecho es el derecho a la vida. Y es el que más se viola. En nuestro país vemos que si se realiza una protesta, desaparecen 2, 3 personas, aclarando que esto no sucede siempre. Pero luego que la persona desaparece lo secuestran, simplemente se haya muerto. Entonces aquí se está violando este derecho. Y otros derechos igualmente que se deben proteger, como el derecho a una identidad, el derecho a un juicio imparcial y a las debidas garantías judiciales, el derecho a un recurso efectivo con reparación e indemnización. En la década de 1980 y 1990 hubieron 184 desaparecidos. Que estos no fueron todos, ya que todos los desaparecidos no fueron reportados. Esto prueba que la desaparición forzada fue una política de Estado durante los años 80. Todos estos quedaron en total impunidad. Solo 5 de estos se ejerció acción penal. Aquí claramente vemos que la justicia no está del lado de los desaparecidos, ya que de 184 personas reportadas a la COFADE como desaparecidos, solo 5 de ellas tuvieron una acción penal. En un artículo publicado el 5 de agosto del 2018, dice que el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas instó a Honduras a investigar todos los casos de este delito, hacer un registro detallado de las víctimas y proteger a sus familiares. Dice que este comité expresó su preocupación por la falta de avances y el alto número de casos de desaparición forzada reportados en el Estado. Claramente en nuestro país la desaparición forzada se sigue dando y tal vez uno o ninguno de estos tienen una acción penal. Y más de 30 años de impunidad se han dado por desapariciones forzadas en Honduras. Lo dejo con mi compañera Lindsay Castro. Bueno, para continuar el tema, vamos a hablar de lo que es una persona detenida, arrestada o secuestrada contra su voluntad. Y pues hemos visto que esto se produce cuando una persona es arrestada, detenida o secuestrada contra su voluntad o privada de su libertad de cualquier otra forma por autoridades gubernamentales o por grupos organizados o individuos particulares cuyas acciones son aprobadas de alguna manera por el gobierno.
Esta privación de la libertad viene seguida de una negativa a desvelar la suerte o el paradero de la persona en cuestión o una negativa a reconocer su privación de libertad. La explicación sobre esa temática nos cuenta que a consecuencia de esta conducta, la persona desaparecida queda fuera del amparo de la ley, con lo que se le impide el recurso a los remedios judiciales y garantías de protección, y se les pone en una situación de total indefensión. Esto a su vez lo deja expuesto a otras violaciones de derechos como la tortura, la violencia sexual o incluso un asesinato. La desaparición forzosa es un delito de lesa humanidad o contra la humanidad, y lo afirmamos así porque ya hay una protección para que todas las personas puedan ser informadas de las razones por las que son detenidas. Como sabemos, aquí ha pasado muchas veces que algunas personas han sido detenidas y no se les explica un por qué, pero ahora nadie puede ser secuestrado sin decir las razones de su detención. Cuando se detiene, se secuestra a una persona sin informarle, se está violando todos sus derechos y en ese sentido su derecho a conocer de lo que lo acusan. Si esos derechos no son respetados, entonces la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas establece que la desaparición forzada es un delito de lesa humanidad, y esto lo puedo ver lo que ha sido aquí en Guatemala. En Guatemala, en lo que ha sido en México y en Argentina, que han sido pues casos que han sido a través de los años, han sido muy reconocidos, lo que pasó en los 70 en Argentina, lo que pasó con los estudiantes y pues qué cosa que nos acaba de pasar ahorita con los carífonos. Y para continuar, pues está mi compañero Néstor Gutiérrez. Nuestros carífonas lo sufren. El pasado 18 de julio del 2020 se registró la desaparición de Albert Schneider Centeno Tomás, quien era presidente del Patronato del Triunfo de la Cruz y era miembro también de la organización fraternal negra hondureña. Entre los desaparecidos está Suami Aparicio Mejía, Gerardo Misael Roches y Milton Joel Martínez Alibés, Alba Álvarez. Quienes eran miembros de la organización fraternal garífuna hondureña. Estos fueron sacados de sus casas mediante la fuerza e intimidación, señala los familiares de ellos. Los familiares acusan que esto es una violación a la propiedad privada por parte de la Policía Nacional. Los defensores de los derechos humanos a nivel nacional le han dado seguimiento a este caso y consideran que es una repetición de la violación a los derechos humanos como lo que existía en los años 80. Las garífunas han estado pidiendo justicia, respeto a sus comunidades, ya que son violentadas por parte de las empresas hoteleras, ya sean nacionales o transnacionales, que quieren apropiarse de las mejores playas sin dejarlos a acceso a ellas. Las protestas hacia el gobierno por parte de los pobladores, y no solo por parte de ellos, sino que de todos los hondureños, ya sea por medio de las redes sociales, medios de comunicación, hasta han hecho tomas de carreteras reclamando para que la búsqueda de los cuatro garífunas dé resultados, pero no hay señales de vida. Según el Ministerio Público, ha dicho que esta está en proceso de investigación. La familia de los cuatro dirigentes están convencidos que lo que pasó es consecuencia de la lucha por el pueblo para proteger el territorio garífuna de las empresas hoteleras que pretenden dejarlos sin playa. Ya es un ejemplo, tenemos a Indura Beach Resort, ubicado en el Triunfo de la Cruz, en el municipio de Tela, quien se apropió de muchas extensiones de playa y sin importar el bienestar del pueblo garífuna. Los familiares tienen temor de que estos nunca vuelvan. Retomando el pasado, en los tiempos de la Guerra Fría, era muy difícil que los secuestrados pudieran regresar con su familia. Era casi un sueño imposible. Tomás Vindel, Manfredo Velázquez, Roger González, Ann Madison López, Juan Humberto Sánchez, entre otros, sus madres aún lloran su partida porque nunca volvieron. Por eso las madres de los garífunas lloran con certeza que nunca volverán y aseguran que los cuerpos de seguridad del Estado están involucrados en este caso. Creen que la policía
fue quien llegó a sacarlos de su vivienda. Aunque hoy en día muchas personas de mal corazón se uniforman de miembros de la seguridad nacional y para cometer sus actos ilícitos. Esta semana la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha notificado a Honduras que debe interponer todos sus esfuerzos para lograr un resultado. Seguramente el Estado de Honduras no saldrá muy bien librado de esto. Vendrá el pago de indemnización para los familiares. Los mayores que viven en esa zona deberán recordar aquellos tiempos donde cabe mencionar los nombres de Álvarez Martínez, separado de las Fuerzas Armadas el 31 de marzo de 1984, y de Alexander Hernández, aquel oficial de la policía que garantizaba el cumplimiento de la política de seguridad nacional, quienes eran sinónimo de miedo. Los dejo con mi compañera Dunia Sánchez. Bueno, aquí tenemos algunas conclusiones sobre nuestro ensayo. Entonces podemos mencionar que la política de seguridad nacional en la Guerra Fría dejó 184 desaparecidos y la mayoría sin castigo para los responsables de esos crímenes. Entonces podemos mencionar que aquí nunca hubiesen acusaciones para los responsables de estos crímenes. Sí, pues se encontraron algunos cementerios clandestinos donde se pudieron pues hallar ciertos cuerpos, pero realmente pues nunca hubo algún castigo para los responsables de estas desapariciones. También tenemos que la desaparición forzada es un tema que ha revivido en el último mes con el secuestro de los 4 dirigentes garífunas en el Triunfo de la Cruz en Tel Atlántida. Podemos mencionar que el comisionado de Derechos Humanos, Leo Valladares Lanza, con lágrimas en sus ojos, presentó en 1994 su informe Los Hechos Hablan por Sí Mismo, en el que declaró y admitió la responsabilidad del Estado en la desaparición forzada de 184 hondureños, entre ellos su sobrino, Eduardo Becerra Lanza. También la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado a Honduras varias veces por la desaparición forzada. Y como lo mencionaba mi compañero, recordando los casos de Manfredo Velázquez, Tomás Nativi, Saúl Godínez y Juan Humberto Sánchez, y entre otros desaparecidos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha notificado a Honduras que debe interponer todos sus oficios para dar con el paradero de estos 4 dirigentes garífunas que están desaparecidos y pertenecen al Triunfo de la Cruz en Tela. En la década de los 80s, todos los hondureños que desaparecían en aquel tiempo eran considerados terroristas por parte de las Fuerzas Armadas. Y por último, tenemos que ya no están en esta tierra Álvarez Martínez ni Alexander Hernández, pero sí viven empresarios capaces de implementar una campaña del miedo para que los garífunos vendan sus tierras, y algo que seguramente lo experimentaron en el Triunfo de la Cruz. Bueno, esta fue toda nuestra exposición. Muchas gracias.